todas las semanas. Esta vez tocamos un tema que para ella es un tema de gran interés. El tema es los sistemas de retención infantil, que es como se llama a los asientos de seguridad. ¡Hola, doctora Luna! Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar de nuevo en Solo para Mujeres. Ay, pero con tú tienes una luna. Energía, mi amor. Una contentura. Está contenta. Ya lo sabe. Bueno, tú sabes. Doctora Luna, ¿qué hay visita, doctora Luna? ¿Quién? ¿Mi quirinquín de la vida? Aquí está. ¿Y quién es más? Aquí tan está. Tan bello, aquí tan precioso. Mire, doctora. Sí, sí. Cuénteme. Hablemos del sistema de retención infantil, que son sí. los aditamentos, los instrumentos de protección que se usan para proteger a un niño en un vehículo. Dígame a ver. Mira, yo he querido hablar de este tema justamente por el inicio de las clases, porque todavía vemos muchos niños, yo veo muchos niños que van a la escuela y que son movilizados en los carros sin un sistema de seguridad, sin una silla para carro. O si la tienen, no lo usan de la manera correcta también. Sí, yo quiero plantear la necesidad de que todos los niños, y de eso vamos a hablar, Ámbar también tiene mucha experiencia y me va a ayudar, es necesario y es obligatorio que sean trasladados en un sistema de retención, en una silla para carros. Vamos a hablar que técnicamente son diferentes los modelos de acuerdo a la edad, al peso y demás. Pero mira, antes de comenzar específicamente con el tema de sillas de seguridad, yo quiero compartirles unas cifras que a mí me dejaron, bueno, muy preocupada, y tiene que ver con que en República Dominicana, y déjeme decirle que somos el primer lugar del mundo donde hay mayor muerte por accidente, se supone, se tiene una media de casi 3.000 personas que mueren en accidente al año en República Dominicana. Pero de acuerdo a unos estudios que hizo el Intran sobre el tema de seguridad, entre el 2016 y 2020 fallecieron 276 niños menores de 9 años. ¡Ay! Una cantidad, los de 0 a 4 años, 140, y de 5 a 9 años, 136. Casi a la par. Pero además de eso, en ese mismo tiempo, 23.209 niños menores de 9 años quedaron lesionados por accidentes automovilísticos. Ciertamente que la mayoría de estos accidentes ocurrieron en motocicleta, pero el 2%, del 2 al 3% de estos fallecimientos fueron en accidentes de automóvil. Atropellamiento también fue una de las principales causas. Pero ¿dónde también radica mi alarma, mi sorpresa? Bueno, que en los años 2018 y 2020 se colocaron 5.725 multas a los padres por no utilizar un sistema de retención. Por lo tanto, los papás, la mamá, los tutores, los adultos responsables de esos niños estaban movilizando esos niños sin un sistema de retención. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y, bueno, y todas las instituciones que tienen que ver con seguridad vial y demás, hacen esta recomendación de que todos los niños tienen que ser movilizados en una silla de carro, para ponerle el término que se utiliza, porque se reduce el 90% de las muertes en caso de un accidente. ¿Por qué es tan importante para mí este tema? Porque yo siento que hay una falta de información, de enseñanza para los padres, y yo personalmente lo he asumido de una manera, me he apropiado del tema, y a los papás que yo veo que movilizan a sus hijos sin una silla, se los digo. No tenemos la menor duda, doctora. Sí, ay, es que a él no le gusta, y es que ella no le gusta, que se cansa. Eso no se negocia. Es que llora, pues mire, si llora y no le gusta, pues no la lleve en el carro. Porque, ¿qué ocurre?
los niños son un proyectil muy fácil, sobre todo los bebés. No podemos llevar un bebé en brazo. Inclusive en algunos países, Estados Unidos específicamente, lo primero que le indican a los papás y preguntan cuando va a salir un bebé de la maternidad es si tienen una silla para carro. Y si no, entonces, no te lo dejan sacar. No te lo dejan salir. No solamente entonces, que tengan un sistema de retención para niños, que lo sepan usar y que esté colocado de manera adecuada. Es obligatorio para tu poderlo sacar de la clínica. Claro, de eso vamos a hablar, de la técnica y de los diferentes. Ámbar tiene mucho conocimiento de eso porque ella se ha entrenado bastante, pero sí es necesario hacer una campaña, sensibilizar a los papás, a las mamás, porque tú ves, por ejemplo, niños, y no es por falta de dinero, porque tú ves niños en la parte de atrás que no van en una silla, suelto. Ah, no, que yo voy despacio. Compadre, pero si alguien te estrella, si alguien te choca, independientemente de que tú vayas manejando bien, de manera tú vas despacio, pero el otro no. Un niño es un proyectil, claro. Y eso es lo que sucede. Yo tuve la experiencia como pediatra de que atendimos a un accidente automovilístico de una familia y la niña se salvó. ¿Saben por qué? Porque se quedó enganchada de un árbol. Porque la bebé iba en brazos de la mamá. Wow. ¿Qué sucede cuando tú tienes un impacto? Los adultos, ¿qué es lo que uno tiene? Abrir los brazos. Y claro. Si tú llevas un bebé en brazos, obviamente. O al contrario, que tú lo aprietes. Entonces, las indicaciones son muy claras. Los niños tienen que ir en el sillón de atrás. Se recomienda que sea el sillón de en medio, pero ese es un poquito más difícil para poner la silla de seguridad. Y hasta los 13 años, los niños no deben de ir en la parte delantera. Y esto tiene que ver también, aparte del mecanismo que se da cuando hay un impacto, también por las bolsas de aire. Si tú tienes un bebé, si tú pones un niño lindo, él que no quiere la silla, y tú lo quieres añoñar y lo pones en el sillón de adelante, si tú tienes un impacto y se abren las bolsas de seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Lo los mata? Niños quedan asfixiados por la bolsa. Claro. Hay bolsas también laterales. Entonces, yo siento que ese es un tema que los papás tienen que concientizarse sobre esa necesidad. Que eso no puede ser negociado. El niño que no se quiera poner ir en un sillón, porque no vayan. Y hay que tener algo en cuenta, efectivamente eso que tú decías, a mí el tema de la seguridad y la silla de carro es un tema que me apasiona y leo mucho al respecto. Y hay un detalle que yo quisiera compartir. También, Titita, hay que leer las instrucciones de cada silla de carro. Sí. Cada silla de carro y cada vehículo tiene un manual de instrucciones, por ejemplo. Y cada niño, dependiendo de la edad y del peso, requiere una silla particular. Eso es así. Por ejemplo, efectivamente, cuando tú tienes el que tipo huevito, que cuando son pequeños, cualquier niño que tú tengas en contramarcha es que vaya al revés. Uh-huh. Dependiendo de, por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda hasta el año, dependiendo de la altura y el peso, mientras que en Europa te recomiendan hasta los 4 años y mientras más tú puedas tener en contramarcha, mejor. Lo que pasa es que te hacen el planteamiento de que le queda, de que como han crecido, las piernas les quedan. No les quedan. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, según lo que yo he leído, incluso le compartí a Titita varios estudios que se hicieron en Alemania y en Suiza, si mal no recuerdo. Ellos comentan de que no importa, porque el tiempo que un niño pasa en una silla a contramarcha no es tan significativa como que pueda lastimar sus extremidades, sus pies. Lo que ellos comentan es, según lo que yo he leído, el inconveniente está que un niño, Titita me confirmará hasta qué edad, el inconveniente está de cuando tú lo pones de frente, los niños no tienen la suficiente fuerza entre el cuello y la cabeza para resistir un impacto. El efecto látigo. Sin embargo, cuando ellos van en contramarcha, la misma silla absorbe parte del impacto y si está en el centro o si está en una de las partes posteriores, ya sea del conductor o no, la silla del frente también puede absorber un poco del impacto y se pueden encontrar menos lesiones a cuando es un niño que va de frente, cuando son menores, cuando son a partir del año, según lo que yo he leído. Adelante, doctora. No te digo que Ámbar es una experta. Sí. Ciertamente, todo va a depender del tamaño de los niños. Se recomienda que los niños, cuando tengan un mes,
después de los 2 años pueden ir de frente, ciertamente como Ámbar dice. Y también hay 3 tipos de silla, y todo va a depender del tipo de silla que tú tengas. Obviamente, lo más importante es que, como Ámbar especifica, eso es un aspecto muy técnico, y es importante que cuando tú vayas a comprar una silla de seguridad para carro, tú te sepas para qué edad son, hasta qué, cuánto peso, y sobre todo cuando son los famosos como los portabebés, que uh-huh. tienen ya una base. Uh-huh. También los carros ya a partir del 2002 vienen con unos enganches, con anclaje. Unos arnés, uh-huh. unos ese anclajes, exactamente, que latch. Eso que sí, que eso le da mucho más seguridad. Uh-huh. Y entonces también hay otras sillas que se ponen y que se ajustan con el cinturón de seguridad, pero ciertamente... ¿A qué edad se supone que pasa un niño al elevador? Que lo del elevador es más que todo para que pueda ajustarle el cinturón de seguridad. Uh-huh. Sí, el elevador justamente es para que se pueda, el cinturón le pueda quedar, que pase por el hombro, que no le quede en el cuello. Okay. Entonces, más o menos... Esto está entre los 8 y los 12 años, dependiendo de la altura del niño. A partir de los niños que tienen cerca de 1.4 metros, o aquí tengo el dato, pueden utilizar los elevadores, uh-huh. exactamente. Y ya después, cuando los niños tienen 13 años, pueden ir en cualquier parte del carro, y sobre todo utilizar el cinturón de seguridad. Pero yo pienso que eso es necesario. Las sillas no se heredan, porque también es eso. Tienen sistemas que son, que caducan. 7 años de vida tiene la silla desde la fecha en la que fue fabricada. Todo depende del tipo de silla que sea, porque y justamente tienen las especificaciones de la duración, de cómo debe de ponerse. En caso de que una silla haya participado en un accidente, no debe de usarse. Precisamente, o sea, eso que tú dices es muy importante, Titita, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes que la gente debe buscar, es la etiqueta que te habla de la fecha. Porque ellos te hablan que las sillas van perdiendo calidad a medida de la exposición al sol, el calor, que no se deben utilizar sillas de segunda mano, porque efectivamente tú no sabes si está involucrada en un accidente o no. Pero es muy, muy, muy importante cuando uno compra un sistema de retención saber la fecha en la que fue manufacturada, que te da un periodo de 7 años. Pero para concluir, doctor, uh-huh. para concluir, doctora, si usarlo. Es muy cerca como para ponerlo en la silla, no. Váyase caminando. A pie. Sí. Y ciertamente es una invitación a los papás para que miren este aspecto, porque muchas veces yo siento que los papás pueden cometer negligencia por ignorancia. Entonces, si usted es... Y hay otro aspecto que muchas veces no tomamos en cuenta, es cuando los niños son transportados en los transportes escolares, y sobre todo cuando uh-huh. son preescolares, niños pequeños, que tú lo ves que van en la guagua y no tienen un sistema de seguridad. No tienen nada de seguridad, absolutamente nada. Entonces, sí. es necesario que los papás tomen en cuenta este detalle. Inclusive, yo iría más lejos, las propias guarderías, estancias o los centros de cuidados infantiles deberían de alguna manera, no una exigencia, pero sí una invitación a los papás para que los niños no sean movilizados si no tienen un sistema de seguridad. Gracias. Ahí, finalmente, con respecto a esas características, pueden visitar la página de la Sociedad Americana de Pediatría, también en YouTube. Hay muchos tutoriales de cómo se deben de poner las sillas dependiendo. Eso te quería decir, aquí el Intran, rapidito, el Intran te puede certificar y colocar la silla de manera gratuita. Tú solamente tienes que hacer una cita y ellos te la colocan y la revisan. Le están diciendo adiós, doctora Luna. Dile adiós. Bye, gracias. Bye. Hermoso. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Chao. Solo para mujeres.